Parlamentarios de diversos sectores políticos dieron su apoyo al desarrollo biotecnológico nacional. Representantes de la Comisión de Ganadería del Senado y la Cámara de Representantes participaron del lanzamiento que tuvo lugar en la Estación Experimental en Línea Las Brujas, donde el Ministerio de Ganadería presentó su nueva plataforma de investigación e innovación biotecnológica. Los legisladores armonizaron con la política que viene llevando adelante la cartera que encabeza el ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, que en la oportunidad presentó una serie de plataformas como resultado de un proceso de investigaciones tendientes al crecimiento y al desarrollo de los programas de genética animal y vegetal. De todos modos, desde el ámbito político se considera que resta mucho aún por hacer en la transferencia, ya que aún prevalecen ciertas limitaciones que dificultan que los productores accedan a los nuevos desarrollos del mundo científico. Sobre el particular, hemos dialogado poco después de la apertura o de la inauguración de este centro de investigaciones en el Línea Las Brujas con representantes de la Comisión de Ganadería del Senado y de la Cámara de Diputados. Le doy un valor muy pero muy grande a este tipo de cuestiones, a la investigación agropecuaria y especialmente a la transferencia de esos conocimientos que se adquieren a través de la investigación. Yo recuerdo que allá por los años 84, cuando la primera campaña electoral después de la dictadura, o cuando terminaba la dictadura, el doctor Crotoyini, candidato a presidente por el Frente Amplio, en aquel momento decía: el Uruguay no invierte en investigación. Y realmente lo invertía o lo hacía en una escala muy menor. Pero de aquella época a hoy, la inversión y la investigación ha avanzado notablemente en este país. Y hoy tenemos un ejemplo claro en el lanzamiento de esta nueva plataforma que nos parece sumamente importante. Ahora, mi gran preocupación como político y como maestro rural y como ex productor rural también y trabajador en el ámbito rural es cómo aterriza realmente todo este tipo de cosas en el verdadero productor, en aquel que está afincado la tierra. Mañana vamos a ir con la gente de UPP Artigas a ver si podemos concretar un proyecto de electrificación rural para que el productor se afinque. Estas son cosas que también deben de transferirse al productor a los efectos de que, y que es el gran objetivo, porque si no, no tendría sentido hacer todo esto si no tenemos el gran objetivo de que esto sea aprovechado en última instancia por el productor, por el pequeño y mediano productor y por el productor familiar. Así que eso es el gran objetivo político de todo este tipo de cosas. También hay una nueva ley de bioseguridad justamente que da el marco legal para este tipo de actividades. ¿Se entiende que esta normativa va a ayudar justamente en estos objetivos? Creo que sí, que va a ayudar. Creo que es necesaria a los efectos de este tipo de cosas, y creo que es necesario amalgamar y coordinar, como decía también el ministro, interinstitucionalmente con quien corresponda a los efectos de que se logre ese objetivo que yo planteaba, que me parece que es el objetivo de este y del gobierno anterior. La verdad que es espectacular lo de Línea, que va a cumplir acá esta estación 50 años, Línea en sí va a cumplir 100. Y obviamente que yo creo que sobre todo es la posibilidad para los pequeños, medianos productores de acceder a tecnología, a investigación, a una cantidad de cosas que si no tienen la capacidad para hacerlo, no podían acceder. Y sobre todo es esencial para el Uruguay. El Uruguay necesita apostar a la información, a la investigación, necesita mejorar en base a eso y obviamente que es vital en ese sentido. Lo que se está haciendo hoy, por ejemplo, inaugurando estos laboratorios de biotecnología y sobre todo seguir investigando para tener mejores variedades de plantas, mejorar genéticamente el rodeo vacuno del Uruguay, mejorar. ¿Entiende que están dadas las condiciones sobre todo para transferir estos conocimientos hacia los productores? Sí, claro, los productores participan en Línea, son parte, o sea que eso también habla de una fortaleza de esto, porque al estar el gobierno, al estar los productores, al estar las cooperativas, al haber investigadores, está la comunidad científica, es la forma de trabajar todos. Se inauguraron laboratorios, pero más que eso, se inauguró lo que se llama una plataforma, que es cómo se aplica la biotecnología al mejoramiento genético animal, al mejoramiento genético vegetal y al mejoramiento genético de los microorganismos. Los microorganismos, todos conocemos los rizobium que sintetizan nitrógeno de la atmósfera, pero hay otros microorganismos que se nutren de fósforo que extraen del suelo, y eso puede ser importante como solubilizador del suelo.
Me parece que el INEA, al crear una plataforma donde van a estar conectados los investigadores entre sí, hace que no hayan ranchos aparte, como muchas veces sucede en los ámbitos académicos. Esto es bueno para la investigación. Creo que esto tiene un debe muy grande, y es que esto llegue a la casa de cada productor. Que los resultados que se tengan acá, en mejores plantas o en un mejor mejoramiento genético animal, después le llegue como beneficio directo, para que esto no sea una cuestión de científicos, sino que esto sea una cuestión del país. Así lo planteó el presidente de la Junta Directiva del INE, así lo planteó el ministro. Me parece que es una cosa importante, porque como dijo el Pepe Mujica, estas investigaciones hay que hacerlas en el lugar. Esto no lo podemos traer de Inglaterra, ni de Estados Unidos, ni de Alemania. Hay que desarrollarlo acá, con gente joven, que sean científicos nacionales y que estén aportando al desarrollo del sector agropecuario nacional. ¿Hoy existen las plataformas justamente para transferir estos conocimientos a nivel de los productores o consumidores finales? Y esto tiene, yo creo que no hay para llegar a los consumidores finales. Ahí le regalaron al presidente unas plantas de frutilla, que son cultivares nuevos, que tienen cualidades, uno es de ciclo corto, el otro tiene estabilidad de rendimiento. Bueno, eso tendríamos que verlo en la feria. Pero para eso hay que estructurar la cadena. Es la investigación, es la producción de las plantas, que las plantas lleguen a los productores, que los productores tengan la tecnología para producir. Yo creo que se empezó un camino hace algunos años, respaldando sobre todo a la producción de frutas y hortalizas, que es la característica de esta estación experimental. Hoy tienen ayudas importantes, pero la producción de frutas y hortalizas o la producción de leche no se va a salvar con subsidios o con ayudas que toda la sociedad le dé a los productores. Se va a salvar con más eficiencia, con más productividad y haciendo las cosas mejor. Creo que estos laboratorios de investigación y estas plataformas van a ser muy útiles para eso.